Una especie de Aspa Noel Legends. Estamos aquí con el nuevo Aspa Noel Legends de la segunda parte del episodio 2. Es el nuevo BMW versus policías. Ya de hoy aparece, buena gente, ya de hoy en modo historia aparece un Dodge Viper, la Mogueri Centenario y el Ford GT. Así que, gente, falta uno solo plano para poder conseguir un Ferrari, la Ferrari. Un solo plano que últimamente que hay una especie de un evento especial del Lamborghini Testo Milenio. Una especie de un planito en el de... a ver. El Lamborghini Testo Milenio, que últimamente el mayo, eso será para un nuevo episodio. El 6 de mayo finalizará el evento especial del Lamborghini Testo Milenio. Va a poder sonar a todos los eventos del Lamborghini Testo Milenio. Ahora, gente, vamos justamente hasta llegar el 6 de mayo. Necesitamos faltar más días para poder seguir jugando hasta Never Legends con un evento especial de Lamborghini Testo Milenio. Ahora, gente, vamos justamente con Escape. Ya digo, hoy en especial en tus momentos, un BMW con las persecuciones son San Francisco, medio oeste de Estados Unidos, Roma y Escocia. Y probar zona. Así que, gente, va justamente con el BMW Z4 LSI 89 versus policías. Y ya digo, hoy una nueva gráfica, especie como descapotable. Como puede ver, el auto es normal. Este se crea normal, como puede ver. Y también se hace gráfica, como puede ver. Ahora se hace gráfica. Ahora, gente, vamos a empezar de hoy con una especie de un evento. Así que, gente, vamos justamente con el, en un evento, en un modo historia. Así que, gente, vamos a empezar de hoy con el BMW Z4. Ahora, gente, vamos con este. En Dodge Ride, which is stupid. Ahora podemos ir en el Dodge Ride, pero no, mejor no vamos a ir a Dodge Ride, mejor vamos a jugar. Así que, gente, empezamos. Gente, no me siento bien, así que en San Francisco, final del puente, una persecución con el nuevo BMW Z4 de Aspa Noel Legends del parte 2. Se llama el nuevo BMW Z4 versus policías, como puede ver en el modo HD. Thank you.
2, 1. ¡Te tengo! ¡Te tengo, estúpidos! ¡Casi me muero! ¡Casi me muero, estúpidos! ¡Casi me muero! Ahora, a ver, a ver. ¡Casi me morí, estúpidos! Ahora, a ver, Racing Supercars 2. Para aquí. Oh, mira, que hay una Himalaya, persecución en Himalaya. Una persecución en Himalaya. A ver, más rápido, más rápido. A ver, más rápido, más rápido, más rápido. Himalaya. Mira, no aparece, solo aparece una molina exterior, un Aston Martin Vulcan y un Nissan GT-R Nismo con su Bosch Racing entonces GTC Cup. No aparece un BMW Z4. A ver, American Street. Oh, mira, aquí hay una especie de contrarreloj. Mira, una especie de un Mercedes. Acceleré McLaren. A ver, British Pits. Oh, mira, hay una especie de contrarreloj. Clase B Pro. Oh, mira, hay una especie de Cairo, hay una persecución en Cairo. Mira, no aparece el BMW Z4. Es un video más largo, no te gustaría clase E, Rock, es clase A, Rocky. Return to Ride, Supercars 3. No, no hay más, perfecto. Bien, gente, esto ha gustado, nos vemos en el siguiente directo sobre... Mira, gente, el video, el Last Fire Manager fue finalizado. Me ha gustado. El siguiente que vamos a hacer hoy es el contrarreloj. El siguiente que vamos a hacer hoy es el contrarreloj del capítulo 1. Bien, del capítulo 1, bienvenido a Aspan. Mis pobres son al primer capítulo de Aspan Legends. Ahora ya que el chat check Asia, podemos ir al contrarreloj más allá que tenga un contrarreloj, me gustaría. Eso es que ahora con el BMW Z4 que participe en contrarreloj. Que participe en un contrarreloj especie. Una especie de contrarreloj en Himalaya. Se supone que el BMW Z4 el SI lo ponemos a llenarle. El BMW Z4 tiene que llenarle para poder competir en un contrarreloj especie en Himalaya contrarreloj. Así que, gente, esa historia continuará. Y eso se acaba ahora con el contrarreloj. Me ha gustado con el reloj más difícil. Pero no es tan. Pero no es más difícil. Es fácil. Solo sale más rápido antes de que se acabe el tiempo. Es igualito que la persecución. Bien, esta historia continuará. Y ya digo hoy, eso se acaba ahora con el contrarreloj. Nos vemos. Y hay una especie de niebla. Mira, gente, a la derecha. Aparece la niebla. Bien, nos vemos. Y aparece la niebla.